Así es, entramos en detalle con una noticia muy importante que se genera desde la Cooperativa de Hospitales del Departamento de Antioquia, COAN, y que tiene que ver con el fortalecimiento de las entregas a domicilio. Jamel Henao, gerente de ACOAN. Buenos días, bienvenido a esta mesa de consejo de redacción. Muy buenos días para toda la mesa de consejo de redacción, de parte de todos los asociados y los miembros de la Cooperativa Hospitales de Antioquia, COAN. Bueno, hay un fortalecimiento muy importante en la entrega de esos medicamentos en las subregiones del departamento de Antioquia. Contemos un poco acerca de esa buena noticia, porque las proyecciones son bastante ambiciosas para la entrega de medicamentos este año. Bueno, ante todo, lo primero que hay que decir es que la cooperativa de los hospitales públicos de Antioquia, con una trayectoria de cerca de 40 años, es una empresa, digamos, de enfoque eminentemente social. Y desde más o menos desde el año 2014-2015 hemos venido enfocados en hacer que los medicamentos lleguen al municipio de residencia de las personas que están afiliadas a las diferentes EPS que tienen presencia en el departamento, principalmente las que tienen régimen subsidiado. En ese sentido, pues hemos hecho este año unas importantes inversiones en automatización de nuestros procesos, con el fin de que lleguen esos medicamentos a las personas en el municipio. Es así como en este año, en el primer semestre, realizamos una inversión alrededor de 2,000 millones de pesos en la automatización de los procesos del picking y packing, y estamos consolidando nuestra red de prestadores de servicio farmacéutico en los municipios, de tal manera que en este momento tenemos 105 municipios cubiertos directamente a través de nuestros hospitales asociados y alrededor de unos 16 de manera indirecta. Estos hospitales públicos hacen que los medicamentos le lleguen al usuario en el municipio e incluso a través de sus puestos y centros de salud a las mismas veredas donde habitan los pacientes de las diferentes EPS del departamento. Doctor, que quienes nos están viendo en los municipios de Antioquia y están afiliados a una de estas EPS, ¿les va a llegar al hospital o a la casa el medicamento? Hay que tener una claridad en el tema, y es que principalmente se llega a los centros de dispensación, que son los servicios farmacéuticos de los hospitales afiliados a la cooperativa, que son todos los hospitales públicos del departamento. Y adicional, tenemos alrededor de unos 13 servicios farmacéuticos directos de la cooperativa. Incluso hace en el último mes acabamos de abrir unos nuevos en el municipio de Caucasia, que debe atender alrededor de unos 21,000 afiliados a la EPS subsidiada y unos 4,000 afiliados a una de las EPS contributivas en Caucasia, en Caldas y en el municipio de Apartado. Perfecto. Gerente, dentro de esa labor tan importante que ustedes hacen de llevar estos medicamentos, de acercarlos a los municipios, está el traslado precisamente de medicamentos de alto costo para enfermedades crónicas, que a veces pues son tan difíciles de acceder a ellos. ¿Cuál es esa labor y cuáles han sido esos logros? Sí, Andrea, mira, ahí hay una situación bien especial que más o menos desde el año 2015 hemos venido interviniendo, y que antes era un fenómeno bien particular. En el municipio, los pacientes generalmente tienen acceso a los medicamentos básicos, pero cuando un usuario tiene un problema ya de mediano y alto costo en relación con los medicamentos, normalmente ese usuario debía desplazarse hasta Medellín o por lo menos al área metropolitana para que le entregaran los medicamentos o para que se los aplicaran, porque hay unos medicamentos que requieren aplicación supervisada. En ese momento, con las directivas de la EPS subsidiada Sabia, en ese momento nos decidimos intervenir en esa situación, porque la situación era dramática. En los municipios, los alcaldes, los personeros, los secretarios de salud daban cuenta de que el usuario llegaba hasta la oficina y le decía: mire, ayúdeme con los pasajes que voy para Medellín a esta situación. En ocasiones el usuario no podía acercarse solo, sino que requería un acompañante. O en el municipio optaba el alcalde, el secretario, el gerente del hospital por enviar a una comisión a alguien que hiciera toda esa gestión en los municipios. Entonces, desde ese momento empezamos a intervenir en esta situación, y desde el 2015-2016 la cooperativa le asegura a los usuarios que el medicamento le llega hasta el municipio independiente del nivel de complejidad. En este momento, los pacientes de atención con enfermedades complejas como la hemofilia, como enfermedades autoinmunes, artritis, lupus eritematoso y algunas otras enfermedades, cáncer o alto costo, la cooperativa, a través de su red de hospitales públicos, le garantiza que el medicamento le llega directamente hasta el municipio,
Y si es necesaria la aplicación supervisada, ya este usuario no tiene que venir hasta Medellín a que le apliquen el medicamento una vez a la semana, una vez al mes, dos veces a la semana, sino que el hospital está en capacidad de aplicarlo porque eso es una supervisión que la hace o el médico general o la enfermera profesional. Gerente, es una operación logística muy, muy compleja, sí, en un sistema que estructuralmente tiene muchas debilidades económicas. ¿Cómo se hace esa operación logística? ¿Quién costea esos traslados? ¿Los hospitales? Porque es que esto vale mucha plata llevar esos medicamentos hasta los centros asistenciales. Digámoslo, Felipe, que ese servicio, digámoslo así, es parte de nuestro sistema de salud. Es parte de nuestro sistema general de seguridad social en salud quien costea esta operación, que lo hace a través de los diferentes actores que tiene el sistema. Por una parte está la EPS subsidiada o la EPS contributiva en algunos casos. Por otra parte están los prestadores de servicios de salud, las clínicas y hospitales y los hospitales públicos. Y por otra parte estamos lo que hacemos nosotros, que somos un gestor farmacéutico. Diríamos de alguna manera que la cooperativa de hospitales públicos de Antioquia es, digamos, el gestor farmacéutico por excelencia en Antioquia que tendría presencia en el 100% de los municipios de Antioquia. Entonces, ¿y en qué casos, el sistema? ¿Y en qué casos no aplica? ¿Hay excepciones? ¿Algunos medicamentos o procedimientos que definitivamente no es posible llevar el medicamento hasta el municipio y en todo caso es requerido que llegue hasta el Valle de la Aburrá o las IPS de Medellín y el Valle de la Aburrá? Felipe, yo diría que en este momento prácticamente no hay ningún medicamento excepto los de cáncer, de pronto, los de cáncer que sí requieren una, los medicamentos de cáncer que llamamos quimioterapia, estos sí requieren unas condiciones especiales de aplicación, incluso la norma de habilitación tiene unas exigencias especiales en cuanto a la infraestructura, en cuanto al recurso humano y al protocolo, la quimioterapia, pero de resto yo diría que en general no habría ningún medicamento que no pueda ser aplicado en el municipio bajo la supervisión en el caso más exigente de un médico general con entrenamiento y una enfermera profesional con entrenamiento, que todos nuestros municipios cuentan con ese recurso humano. Y el recurso tecnológico, pues digamos una sala de aplicación, una sala de atención de urgencias en el caso que se necesite emergencia, todos los municipios la tienen. Gerente, recordemos esa cifra del número de medicamentos, sí, que se proyecta para el cierre de 2022 entregados desde la Cooperativa de Hospitales de Antioquia en los diferentes municipios. Digámoslo así, que bajo esta estrategia la cooperativa ha venido creciendo la cobertura y el acceso de las personas, sobre todo de una manera muy importante en el área, digamos, fuera del área metropolitana del departamento, incluido las zonas veredales. Es muy importante porque es que a veces nosotros alcanzamos a pensar un primer momento en el área metropolitana, en un segundo momento hacemos un esfuerzo y llegamos hasta las cabeceras municipales, pero una vez estamos en las cabeceras municipales nos queda faltando todavía otra cantidad de personas que habitan en las zonas rurales de los municipios y que son atendidas en puestos, centros de salud. Entonces, en ese sentido, para responderte la pregunta, Paula, nosotros esperamos este año cerrar más o menos en unas 2.500.000 fórmulas entregadas en general a todos los afiliados a las entidades con las que trabajamos, que son EPS, principalmente del régimen subsidiado, la EPS Sabia Salud, y algunas EPS del régimen contributivo, como Nueva EPS y Salud Total. Doctor, ¿cuántos? Dice usted son 105, pero hay algunas, son 125 municipios en Antioquia. ¿Cuáles no están en la cooperativa? No, digamos que todos los hospitales públicos de Antioquia están, son afiliados a la cooperativa. Uh-huh. Desde hace 40 años se iniciaron unos 20 hospitales y paulatinamente, pues en los primeros 8 años todos se afiliaron. En este momento todos los hospitales públicos están. Y algunos privados también hacen parte, perfecto, de la cooperativa del departamento y por fuera. Y por fuera también. Ah, perfecto. Gerente, ya para finalizar, ¿cuáles son los beneficios que le trae a estos hospitales hacer parte de la cooperativa? Andrea, es una pregunta muy, muy importante y muy interesante porque creemos y somos unos convencidos de que la cooperativa con sus hospitales públicos y en este caso la EPS del régimen subsidiado Sabia Salud, digámoslo así, que generamos una especie de beneficios circulares. Beneficios circulares porque hablando de círculo, podría empezar en cualquier parte, pero si el hospital se beneficia, si la EPS se beneficia, si COAN se beneficia, COAN los beneficios que logra captar los entrega a los hospitales. Los dueños de la cooperativa son los hospitales públicos de Antioquia. Ah, perfecto. Por lo tanto, cualquier beneficio que esta empresa
del sector solidario tenga, inmediatamente va a sus dueños, a sus accionistas naturales, que son los hospitales. En la medida que los hospitales reciben esos beneficios, pues los transfieren a sus comunidades, que son precisamente los usuarios del régimen contributivo, el régimen subsidiado. En los últimos 5 años, la cooperativa le ha transferido de una manera concreta a los hospitales beneficios por alrededor de 45 mil millones de pesos. Esos beneficios se generan, es de la actividad, digamos, operativa y logística. Cada año, más o menos, esos beneficios que la cooperativa le entrega a sus hospitales equivale más o menos a un 10-12% de descuentos comerciales directos. Y cuando sumamos todos los beneficios que la cooperativa le entrega a los hospitales, puede llegar más o menos a un 20%, a un descuento de un 20% sobre la compra que cada hospital hace en la cooperativa. Hay hospitales que, digámoslo así, en el año llegan a recibir más de 1,000 millones de pesos de descuento al final del año por ese tipo de beneficios que le transfieren al hospital y, digamos, a través del hospital a las comunidades que atienden.